una invitada también increíble, impresionante, que canta maravilloso, que es Fernanda Gallardo, de una banda que se llama La Mat, la cual le mandó un beso, un abrazo y todo lo demás y todas nuestras buenas vibras. Fernandita, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Escuchen Mátala de una vez, ya está en todas las plataformas, ya está el video. Y pues agradecidos con ustedes por la difusión, hermano. Mi Roy. Yeah. Ha sido un gusto verlos en el escenario. Vuelvo a notar esa rueda de prensa que tuvo el tío Caminante en Ciudad de México. Presentamos. Que nosotros acudimos muchas ruedas de prensa de toda índole. Pero me parece que el tío Caminante apuesta absolutamente con todo. Un buen cartel, una buena rueda de prensa. Trata de consentirnos a los artistas, a los medios de comunicación. Trata de hacer una industria aparte, ¿no? O sea, realmente... Él no se trata de comer todo el pastel, trata de poner su granito de arena y ese pequeño granito que sea de diamante. Sí, es lo que estoy viendo diferente de otros festivales, ¿no? El Caminante Fest es un festival de índole como del alma, como que viene de adentro. Este compa que habló muy bien de ti, hermanito, en la rueda de prensa que conoces muy bien, gracias, el tío Caminante, hablaba de no caer a pesar De las dificultades, de la pandemia, de todo de lo difícil que fue esta edición. Y también nos platicaba con respecto a que tuvo una edición que fue out, ¿no? La primera, es verdad. Y no decayó. Dentro de eso, creo que entra muy bien el sistema de la música contestataria del rock independiente, ¿no? Que es igual, ¿no? Yo creo que se lleva muy bien de la mano ese tipo de empresarios con propuestas independientes como la de ustedes, ¿no? Van como con el mismo estandarte. Claro. Dentro de Gallo Rojo, ¿cómo nació en seguir esa línea, viendo tantas diferentes, ¿no? Hay tanta música tan común, tan sencilla, que es para ganar dinero, pero ¿por qué hacer esta línea musical que es tan tediosa, difícil? Entrar en el ambiente es un pinche perro, pero aquí estamos por amor al arte, al sonido que produce y a la sensación, o lo que dicen ustedes, ¿no? Al gusto y a la satisfacción de que nos da el público, ¿no? Correr las canciones, de seguirnos, de hablarnos, yo creo que eso es lo más importante para nosotros, ¿no? No lo hacemos como por la parte económica, no es un negocio para nosotros, sino simplemente disfrutar, hacer la música, que es lo que nos gusta, lo que hacemos, y que la banda pues nos devuelva eso, ¿no? Es que lejos de lo contestatario o cualquier corriente contracultural que pueda darse, es más bien, yo creo que hacer la música del corazón. O sea, si vas a hacer rolas de amor, hacerlas, pero que te nazcan, no por hacerlas para vender. No, si tú eres un pinche enamoradizo, pero hazla así. Y eso yo creo que es la conexión de cualquier banda, ¿sabes? Lo honesto, lo que viene el alma, eso siempre la gente lo va a recibir, claro, de una muy buena forma. La honestidad, esa es la base. Y bueno, nosotros no hemos dejado de trabajar en este 2022, como les comentábamos a la banda. Acabamos de sacar un par de sencillos, estamos trabajando en el último sencillo que acaba de salir hace 9 días. Y la tirada y el objetivo del Gallo Rojo es seguir generando frescura cada cierto tiempo con una nueva canción, un nuevo video, que la banda perciba que estamos trabajando. Y que lo hacemos con, pues, porque es un arte, ¿no? Es como el pintor, es como el fotógrafo, que simplemente es como el aire, ¿no? El aire que respiras, necesitas eso. Saludos a nuestros amigos que se acaban de cruzar en la cámara. No te preocupes. Otro más, vamos. ¡Adelante! No, es parte del show. Estamos de fiesta. Y luego hermanito. Vamos por ellos. Entonces vamos, eso es lo que queremos seguir trabajando nosotros, que la banda vea que pues traemos mucho que decir. Traemos mucho que experimentar, y esto te lo comento porque de repente nos salimos un poquito del estándar musical que podremos manejar dentro del ska. A veces dices, bueno, pues es que ese acordeón suena demasiado norteño, ese acordeón. Estamos buscando un estilo, estamos buscando ¿cómo podemos llamar? Una manera diferente de decir las cosas y de expresarnos. Es lo más complicado, pero lo vamos a seguir trabajando, ¿no? Y es lo más padre. Estamos buscando un fit con Grupo Firme. Yeah, no. Buscamos guitarrista más bien. Adiós. Con eso ya buscamos guitarrista.
No. Mira, nosotros somos muy respetuosos de todos los géneros, de toda la los grupos, sea cual sea el género, sea metal, sea rock, sea indie, sea ska, sea lo que sea, reggae. Somos fanáticos de la música, hay música buena, hay música mala, pero eso de la música, de lo bueno y lo malo, es una percepción simplemente, porque lo que para X persona es increíble, puede ser que para usted sea una mierda, ¿no? Entonces, real, no hay bueno, no hay malo, simplemente tú lo percibes de manera distinta. Y nosotros somos pues, muy, muy abiertos en ese sentido. Y a lo que yo me refiero es que si buscamos una fusión, aprovechando aquí a mi carnal Abraham en el acordeón, que tengamos un toque mexicano, ¿no? De repente que se sienta, estos güeyes vienen de México. Hay una ska, hay una fusión, lo estamos trabajando y esperamos algún día lograrlo. Esperen ese 2039, pero lo lograremos. Sí, porque dentro de las ramificaciones de este sonido ska hay uno europeo. Claro, sí. Y hasta, ¿cómo le llaman? El ska de Londres, el ska jamaiquín, o sea, hay mil vertientes. ¿Qué culpa tiene uno de ser el ska mexicano? No, o sea, aquí nacimos. Fíjate que esa es una de las ondas, ¿no? Claro. O sea, que rescatemos un poquito esas raíces. Exacto, esas raíces. Nos gusta mucho todo el rock. Bueno, a mí personalmente me gusta Pink Floyd, me gusta Black Sabbath, Deep Purple, Guns N' Roses. Pero igual me gusta Madness, me gustan los Specials. Entonces, me gusta los Tigres del Norte, me gusta Intocable, me gusta todo ese pero mi banda mexicano, los Askis. Sí, porque crecimos con eso, ¿no? O sea, somos banda que venimos de estar caminando en el tianguis, de estar caminando. Somos banda, ¿no? O sea, no somos chavitos fresones que nacimos con lana. Entonces, pues, hemos trabajado y seguimos y seguiremos trabajando, ¿no? Somos barrio, pues, al final del día. Exacto. Menos él es el freshón. ¿Ah, sí? Que no vengo de Nesa como la banda. ¿La banda es de Nesa? Somos de Nesa. Yo, papá, vientos. Arriba Nesa, al oriente, Iztapalapa. Yo vivo a 6 cuadras, pero en la Ciudad de México. Se partió, ahí se dividió. Sí, entonces, de Nesa, Gallo Rojo. Claro, claro. Vientos, allá la bandita de Nesa. La sangre. Vientos. Yo también soy cerca de Nesa, igual 6 cuadras. Yeah. Pero no somos de Nesa. No somos de Nesa, no son novios, ¿verdad? No, pero en Nesa hay grandes bandas y de ahí nacieron agrupaciones que empezaron este tipo de festivales. Claro. Charlie Montana, Universidad, que fueron los que iniciaron este desmadre, claro, de los festivales en los 90s, porque ustedes, a lo mejor mucha de la audiencia no lo sabe, pero ver festivales de índole 100% mexicana hace 30 años, jamás. Claro. A fuerza era extranjeros y de vez en cuando ahí metemos a alguien, ¿no? Que sobresalga. Y ahora no, ahora ya tenemos carteles 100% mexicanos. Arragán, Asquiz, María Daniela, Sosinio Lázar, Gallo Rojo. Chulada. La variedad. ¿No? ¿Qué? Chulada. Chulada, el Gallo Rojo. El Daniel Me Estás Matando, que también es un... Sí, claro. Buena agrupación. También tuvimos la oportunidad de checarlos. Bueno, carnalitos, redes sociales. ¿Y qué es lo que viene para Gallo Rojo después del 9 de abril? Venga. Pues los vamos a invitar a que nos acompañen en CDMX el próximo domingo 17. Vamos a estar con Mascatesta y con Melodicans en el estreno del disco de Mascatesta. Estos muchachones que admiramos mucho son nuestros grandes carnales, siguen trabajando, acaban de estrenar disco y vamos a tener el honor de acompañarlos el próximo 17 en la Terraza Franciscana. La Terraza Franciscana, claro, está ahí muy cerca de la calle de Colombia. Está en el centro histórico. Sí, de Moneda de Colombia. Exactamente, por ahí. Entonces, muy buen lugar, ¿eh? Sí, la verdad es que está, vamos a estar ahí. Sí, está amplio, al aire libre, el escenario. Te gusta, te gusta. Si yo no lo conozco, va a ser algo padre. De ahí nos comenzamos a acompañar a una banda amiga de allá de Colombia que se llama La Monkey Band, junto con Lilan Longo, que viene de Argentina. Vamos a hacer un pequeño tour en todos los foros de aquí de la Ciudad de México. Sería México por parte de Gallo Rojo, Colombia, La Monkey Band y Lilan Longo por parte de Argentina. Estaremos pues haciéndolos fuertes, estaremos acompañándonos, estaremos compartiendo con ellos. Y viene un sencillo más, por ahí de mayo. Y bueno, seguimos trabajando. Un abrazo a toda la banda, redes sociales, Gallo Rojo Latino, en Twitter, en Instagram, en Facebook y Gallo Rojo TV en YouTube.
Le mandamos un abrazo a todos los medios, muchísimas gracias a todo el crew Gallo Rojo, a toda la banda que nos está apoyando. Síganos en redes sociales para que esto crezca, síganos en plataformas y un honor estar contigo, mi hermano. No, hermanitos, el honor es mío, la verdad ha sido grandioso platicar con ustedes. Yo soy Rey de Metal Corrosivo, venimos por parte de mis amigos de Stonebox Radio TV. Al principio no sabía decir Stonebox, Stonebox Radio TV. Un saludo a mi carnal Edwin y venimos patrocinados gracias a mis amigos de Cultura Distrita, tú y de Feño, es una marca de ropa que por cierto no me traje en la playera, pero me traje en la soundcheck. Pero también la soundcheck. Yo me traje una de Shakira y no pasa nada. Y entonces, carnalitos, ellos fueron Gallo Rojo, Caminante Fest. No podemos decir, no es un directo que se vengan al Caminante, pero sí podemos decir que acudan a la segunda edición, ¿no? Bueno, a la edición 2023. La próxima. Ojalá puedan estar de nuevo Gallo Rojo, que yo creo que es, han ido subiendo, ¿no? Como dices. Ahí vamos. Estuvimos ahí, hoy estamos acá. Bueno, la que sigue acá, se viene latino, la fregada. Ya saben, ¿no? Cosas como así funcionan, ¿no? Haciendo un buen trabajo. Siempre, si uno trabaja con el alma y sin esa necesidad de yo no quiero hacer para estar en los mejores, sino con un trabajo arduo, trabajar, concentrándote como músico en lo que te responsabiliza vos, que es tu instrumento, yo creo que ya lo demás llega solito, ¿no? Claro. Entonces, pues, felicidades, Gallo Rojo, yo soy mi tal conocido. Ahí nos vemos. Abrazo, Gallo Rojo. Hermanitos, muchísimas gracias. Muchas gracias. No, no, un gusto platicar con ustedes. No, para nada, hablando ustedes. Yo nada más aquí con el pinche me dicho. Gracias, hermanitos. Gracias. Una foto, por favor, no se me muevan. Gracias, hermano.